Factura 55.000 millones de euros anuales y mueve cada día 19.000 toneladas de frutas y hortalizas y 3.300 toneladas de pescado y carne. Crisis como la enfermedad de las vacas locas y la fiebre aftosa, las intoxicaciones de pollos por dioxinas y la polémica sobre los alimentos transgénicos han provocado cierta alarma en la población. Somos lo que comemos traza un completo panorama de la situación actual de la industria agroalimentaria, en un recorrido que incluye 3 estados norteamericanos y 8 comunidades autónomas españolas. El documental analiza los retos a los que se enfrentan consumidores, empresarios y gobernantes para garantizar que todo lo que llegue a la mesa lo haga en condiciones sanitarias y nutricionales. En Somos lo que comemos se analiza la relación que existe entre muchas de las enfermedades actuales y la alimentación, así como tendencias como el vegetarianismo y la macrobiótica. Juan Mari Arzak, el prestigioso cocinero vasco, partidario del uso de alimentos biológicos, afirma en el documental: un pueblo es como come y come como es. Con guión de Marta Zein y Oliva Acosta y realización de Mar Más, Somos lo que comemos. La alimentación se ha convertido en una gran industria. Trata de hacer irresistible el consumo de alimentos. Nuestra sociedad resulta que para los insaciables nos oferta muchísimas cosas. Las recientes crisis alimentarias han hecho que los consumidores se preocupen por lo que comen. Están jugando con tu vida y con tu salud. La mitad de las enfermedades actuales está vinculada con la alimentación. La gente no tiene ni idea de lo que está comiendo. Una fresa en noviembre. A pesar de haber nacido entre la nieve, guarda todo su sabor. Justo Sánchez festeja el pequeño milagro de un fruto en sus tierras de la Alpujarra. Hace 5 años que dejó la agricultura intensiva y volvió a su pueblo para cultivar con toda su familia productos ecológicos. Desde entonces no utiliza compuestos químicos. Prefiere la calidad a la cantidad. Si de esto perdemos un día un 15%, no echando productos químicos, pues no es perder nada, porque resulta que lo que queda es un producto que no tienes que tomarte 10 cucharadas de aceite, si con una de calidad sobra. Yo vengo de 22 años de invernadero. De hacer una agricultura bajo plástico, una agricultura forzada, que no es que sea mala la agricultura esa forzada, lo que es malo es el esfuerzo tan enorme que le hacemos a la planta, la rapidez que le damos a ese fruto para conseguir más cantidades, y esas cantidades requieren un tratamiento no natural, un tratamiento algo artificial, y entonces eso es lo que a mí me ha llevado a llegar a la conclusión de que yo no puedo estar en un sitio de esos, ¿no? Por eso es llevar esta finca como la llevo. En los invernaderos se respira un aire denso. En su interior, las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados. El poniente almeriense es una de las zonas de España en la que más productos químicos se utilizan por hectárea. Justo llevaba 3 años sin pisar su antiguo invernadero. Una grave intoxicación por pesticidas estuvo a punto de acabar con su vida. Y
La primera vez sí que me pilló solo, sí. Sí me pilló solo porque cogí sobre las 5 de la tarde, cogí la mochila de polvorear los pimientos para echarle el polvo ese, los polvos esos a los pimientos. Y bueno, y que fue mi sorpresa que yo, pues bueno, esas horas son horas de 40, 50 grados. Pues yo, como todo, como siempre, me eché la mochila a cuesta y a fumigar con el polvo, ¿no? Fue mi sorpresa que cuando terminé de fumigar casi ni puedo coger el coche. La tierra y las plantas también respiran plaguicidas, sustancias químicas que se usan para acabar con hongos, malas hierbas, insectos. Los agricultores les llaman los venenos. Según el Ministerio de Agricultura, casi la mitad de las frutas y verduras que se consume en España contiene residuos de sustancias químicas. Algo más del 2% supera los límites legales, aunque estos no alcanzan niveles de peligrosidad. Sin embargo, no existen estudios que evalúen el efecto acumulativo de estas sustancias a medio o largo plazo. El Hospital de Poniente es el lugar al que acuden los agricultores intoxicados de Almería en busca de un antídoto que les salve la vida. El doctor Francisco Laínez, especialista en toxicología, les trata en su consulta. Ha sido recientemente cuando se ha comenzado a investigar sobre los efectos en la salud de las sustancias químicas utilizadas en la agricultura. Los plaguicidas pueden tener cierta relación con alteraciones a nivel del sistema nervioso, como pueden ser pérdida de memoria, como pueden ser debilidad, hormigueo en las piernas. Son estudios que para llevarlo a cabo hace falta muchos años de investigación y son estudios que estamos prácticamente en pañales. Estamos haciendo estudios de ese tipo y estamos haciendo otro tipo de estudios también sobre si estos insecticidas, estos plaguicidas, pueden afectar al sistema hormonal de las personas y sobre todo si pueden afectar también a la producción de espermatozoides. Justo Sánchez acude al doctor Laínez porque, a pesar de que abandonó el uso de productos químicos en sus cultivos, sabe que los efectos pueden permanecer en su cuerpo durante mucho tiempo. La Unión Europea considera que los agricultores utilizan al menos un centenar de compuestos químicos clasificados como peligrosos. Las multinacionales químicas producen al año en el mundo más de 2 millones de toneladas de plaguicidas. En Granada, el doctor Nicolás Olea ha demostrado que algunas de estas sustancias, aun en dosis insignificantes, tienen un efecto acumulativo e interfieren en el sistema hormonal. Entre estos tóxicos destacan el nonilfenol y el bisfenol A, presentes en la agricultura en forma de fijador para plaguicidas y en el recubrimiento interior del 40% de las latas de conserva, o en los plásticos de uso más cotidiano. Actualmente la industria química produce en Europa cada año 700.000 toneladas de bisfenol A. Bisfenol A es estrogénico en las ratas, es decir, produce aumento del tamaño del útero en una rata que esté ovariestomizada, que esté castrada. Entonces esta sustancia es mimetizadora del estrógeno, de la hormona natural. El residuo de esta sustancia puede ser dañino en la especie humana si se produjera el mismo efecto. Antes de que un brécol o cualquier hortaliza, verdura o fruta llegue al plato, ha sido expuesto a decenas de sustancias químicas, además de los plaguicidas. Sus semillas se trataron con fungicidas para evitar que enfermen al germinar. A la tierra se le inyectó bromuro de metilo para desinfectarla y se le aplicó amoníaco o más de uno de los 18 herbicidas de síntesis autorizados en España. Los primeros brotes de la planta fueron pulverizados con fitohormonas para asegurar que den fruto. La gente no tiene ni idea de lo que está comiendo. Eso está más claro que el agua. Eso lo estoy viviendo yo todos los días. El DDT es inocuo para los seres humanos y los animales domésticos.
Se necesitaron 60 años para comprobar que el DDT es un pesticida altamente tóxico que afecta al sistema hormonal. Aunque su inventor recibió el premio Nobel tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países industrializados prohíbe hoy su uso en agricultura. Los efectos para la salud y el medio ambiente han puesto en tela de juicio a los plaguicidas. Sus mismos fabricantes se han acercado a la ingeniería genética y ahora son capaces de conseguir que un maíz sea resistente a las plagas desde que es una simple semilla. Son los transgénicos. La cuenca del Ebro es una de las zonas agrícolas más ricas de España. Dos de las cinco multinacionales que desarrollan transgénicos, Novartis y Monsanto, han elegido esta zona, entre otras, para sus cultivos experimentales. Un ejemplo de alimento modificado genéticamente es esta variedad de maíz, a cuya semilla se ha incorporado el gen de una bacteria, el BT. Es un compuesto natural, un compuesto que se encuentra en el suelo, que se utiliza en agricultura ecológica y que es un compuesto de origen biológico. Entonces, la planta, al ser un ser vivo, ahora es capaz de producir ese compuesto natural y que la protege de las orugas del taladro. La inclusión de BT dentro de un maíz, de una semilla de maíz, hace que esa toxina se exprese en cada célula del organismo entero, de toda la planta. Y hay millones de células, y hay millones de plantas, y hay millones de hectáreas. Y eso está expresándose a lo largo de todo el año en unas concentraciones alucinantes. Y además sigue presente cuando la planta muere y está enterrada en el suelo su residuo. Los transgénicos dividen a la comunidad científica en dos frentes de opinión, lo que no impide que su cultivo sea ya una realidad en España. 25.000 hectáreas de maíz transgénico BT para consumo humano y animal, el primer país productor de la Unión Europea. Los transgénicos son como la punta de lanza o el último eslabón de una cadena de industrialización que ya tiene más de 100 años. Y que en el fondo quiere decir el monopolio que las empresas quieren tener de la tecnología agrícola, ¿no? Dominando las semillas, ¿no? La industria alimentaria necesita adecuar los ritmos de producción a las exigencias del mercado. El problema es que la naturaleza es imprevisible. Ahí reside la importancia de los transgénicos. Permiten asegurar que el alimento será un producto rentable desde el origen. Están en juego sustanciosos intereses comerciales. Tan solo en España, en el año 2000, la industria de la alimentación y las bebidas registró una producción bruta de 55.000 millones de euros. ¿Que hoy viene un producto? Pues nosotros lo hemos echado. ¿Que ha venido otro producto? Lo hemos echado. ¿Que ha venido una semilla? Nosotros la hemos comprado. Claro, nunca hemos analizado que por qué nos venden esas cosas a nosotros, sino que hemos puesto las cosas porque dicen que es bueno. En diciembre de 1996 llegó a Barcelona el primer cargamento de habas de soja transgénica procedente de Estados Unidos. Desde entonces la polémica sobre los alimentos modificados genéticamente no ha cesado. Los organismos internacionales vinculados a la alimentación han empezado a hablar de ética y a exigir una información mucho más transparente. El gobierno, el sector público y las empresas tienen que informar para que haya opciones. Puedes comprar un producto con una modificación genética, pero tienes también la posibilidad de no comprarlo. En 1999, el 27% de las anomalías que el Ministerio de Consumo encontró en los alimentos estaba relacionada con la información en los envases. La búsqueda de transgénicos en las etiquetas se ha convertido en una difícil tarea. La inquietud de los consumidores ha obligado a algunas multinacionales a retirar estos productos del mercado.
Actualmente, Greenpeace, una de las ONG más implicadas en denunciar los riesgos de los transgénicos, está haciendo una campaña entre los distribuidores para identificar estos productos. ¿Algún tipo de documento pudiendo certificarme que no utilizan transgénicos en ninguno de esos productos? Y no se etiqueta absolutamente nada. Yo reto a cualquier consumidor que me encuentre un envase en el que ponga que contiene transgénicos. Aunque no hay datos oficiales, las organizaciones ecologistas estiman que una parte considerable de los 4 millones de toneladas de maíz y soja que se importan de Argentina o Estados Unidos es transgénica. Según estas organizaciones, pueden encontrarse en enzimas y aditivos de uso alimentario, en patés, pan, mayonesas, margarinas, salchichas, pasteles, aceite para cocinar, pizzas, helados, comidas congeladas, comidas para bebés. Están jugando con tu vida y con tu salud. Se está jugando con eso. Y entonces hay que ser, es que yo creo que uno de los delitos más graves que debía de haber castigados es el delito del engaño en la alimentación. Dos medias de salar y cigalas, sigue. Dos medias de carabineros, sigue. Media de rape y media de merluza, polvo de jamón. En San Sebastián, el cocinero Juan Mari Arzac quiere encontrar en los alimentos un sabor auténtico para poder elaborar sus famosos platos. Lejos de buscar entre los sabores industriales, se ha acercado a los productos biológicos. Empecé, pues, de repente, pues, a meterme en el mundo, a oír el mundo biológico. Entonces empecé a profundizar qué es, pues, qué no es. Entonces empezaron a explicar, pues, cómo se hacían las cosas, contra más naturales, más tal. Y claro, por lógica me di cuenta que tenía que ser mejor producto. En el piso de arriba de su restaurante esconde uno de sus secretos mejor guardados. Miles de sabores naturales procedentes de todos los rincones del mundo. Algunos de ellos están a punto de desaparecer. Viejos olores y sugerentes sabores procedentes de antiguas culturas culinarias. Limones y anís secos tienen un olor curiosísimo. Lo utilizan como un condimento, lo echan en los guisos y después lo pescan, se ablanda y suelta un sabor. Es cítrico, sí, pero es como... Es un sabor curioso. Hay que aprovecharlo todo, ¿no? Sabión. Estamos perdiendo mucho el abanico de posibilidades, de aromas y de sabores. Y nos estamos reduciendo a unos gustos cada vez, si quieres, más infantiles, de tal manera que predominan los sabores como entre dulces, con un toque salado, en la textura de los alimentos, pues quizá lo crujiente, que son gustos o sabores que de manera innata gustan en la infancia. La industria ha conseguido imitar la naturaleza y sintetizar sus sabores. No hace falta comprar fresas para hacer este helado de fresa industrial, sino crear una precisa combinación de componentes. Amil acetato, amil butirato, amil valerato, anetol, anisil formae, benzil acetato, benzil isobutirato, ácido butírico, cinamil isobutirato, cinamil valerato, aceite esencial de coñac, diacetil, dipropil ketone, etil acetato, etilamil ketone, butirato etílico, cinamato etílico, heptanoato etílico, etilato etílico, lactato etílico. Para que un alimento se conserve más tiempo y se venda más, la industria le añade colorantes, conservantes, espesantes, antioxidantes, aromatizantes, emulgentes, edulcorantes, enzimas, antiespumantes, acidulantes. Por ejemplo, el E905 es cera para mejorar su aspecto y el E444 aumenta el peso artificialmente.
En países desarrollados como Estados Unidos, una persona puede ingerir al año más de 52 kilos de aditivos. Al otro lado del Atlántico, en el estado industrial de New Jersey, en Estados Unidos, se encuentra la central de IFF, International Flavors and Fragrances. Es la compañía líder en el mundo en la fabricación de olores y sabores, con una facturación anual de 1.700.000 millones de euros. Tiene catalogados miles de componentes químicos que aderezan cada año 70 millones de toneladas de comida procesada. La comida cada vez está más procesada y cada vez más gente necesita comer rápidamente. Tiene menos tiempo para preparar la comida. Por eso yo creo que hay un mayor mercado para alimentos con sabores artificiales, porque la gente va a tener que comer comida procesada y con este tipo de comida se pierden los sabores. Por eso nosotros añadimos sabor, para volver a algo que sepa como la comida fresca. Brian Grenger es el químico jefe de sabores de IFF. Ha hecho de su paladar una forma de vida. Decide sobre el sabor de muchos de los productos que luego saldrán al mercado en todo el mundo. Las compañías más importantes de alimentación son o han sido clientes de la multinacional donde trabaja. Sí, en este momento sabe mucho a lata. Y creo que los consumidores quieren ese sabor a tomate fresco, que echamos de menos aquí al tratarse de una sopa de lata. Esa nota suave, ¿sí? Sí, esa nota suave, exactamente. El paladar del primer mundo gira cada vez más en torno a sabores que no tienen por qué encontrarse en la naturaleza. La manera de vivir determina la forma de comer y preparar los alimentos. Este es el retrato dietético de los españoles. Alto en grasas, bajo en fibras, carbohidratos y proteínas. Supera en un 12% el consumo recomendado de grasas. Se queda 5 décimas por debajo del límite de proteínas. El consumo de carbohidratos es bastante deficitario, un 21% por debajo del que requiere una dieta equilibrada. En este barrio residencial de Boston vive Michio Kushi, el precursor de la macrobiótica, término que significa larga vida a través de una dieta equilibrada. Tras una vida dedicada al estudio de la alimentación, el Congreso norteamericano le acaba de reconocer sus aportaciones sobre esa nueva cultura alimentaria. Kushi ha hecho suya la famosa frase «Somos lo que comemos». Por su consulta han pasado desde John Lennon y Yoko Ono hasta Madonna, Tom Cruise, Boy George, John Denver. Sí, la comida se transforma en nuestra sangre. La sangre en nuestras células y en todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestras uñas, nuestra piel, las células de nuestro cerebro. Todos nuestros huesos se forman gracias al alimento. Y también la comida se transforma en vibración, en energía, que es la base de nuestras actividades y de la forma en que pensamos. Así que la forma en que comemos determina absolutamente nuestra vida entera. Esta nueva forma de entender la alimentación busca el equilibrio entre la necesidad, el placer y el negocio. La comida se está convirtiendo hoy en la razón para que algunas personas cambien completamente de vida. Yo cada día me siento más agricultor por la sencilla razón de que antes era un agobio muy grande de tener que depender de unos productos químicos para poder sacar mi plantación. Hoy dependo de unos productos naturales que sé que van a ir a un mercado que no le va a hacer daño a nadie y esa es la satisfacción más grande que puede haber.
La maquinaria de la industria de la alimentación sigue inexorablemente su ritmo. En los mercados mayoristas de España se mueven cada día 19.000 toneladas de frutas y hortalizas y 3.300 toneladas de pescado y carne. En el año 2000, la facturación superó los 5.400 millones de euros. Una compleja maquinaria que funciona sin interrupciones, día y noche. A los 26 años, Sonia Pascual es prisionera de su cuerpo. Duerme con la ayuda de una máquina porque se ahoga. Hasta andar le fatiga. Se queda dormida en cualquier parte. Apenas puede trabajar. Pesa 175 kilos. Yo quiero y no puedo. Yo quiero ponerme a régimen y hacerlo todo bien. Pero no tengo fuerza de voluntad, o no puedo, o no sé lo que me pasa. Pero a mí me gustaría estar al régimen, adelgazar y estar como vosotras, pero luego a la comida, no sé qué me pasa, que quiero y según me estoy comiendo, lo estoy pensando, pero me sigo comiendo. Y no quiero, pero no puedo. Lo que más me hace daño es lo que más como. Más de la mitad de los españoles son obesos o corren el riesgo de padecer esta enfermedad. Una de las causas es que no existe una correcta educación dietética. Sonia es un claro ejemplo. Al independizarse y hacerse responsable de su propia alimentación, empezó a engordar. En 2 años ha ganado casi 100 kilos. Necesita que José Luis, su marido, la vigile para que no se caiga, para que no enferme, para que no coma a escondidas. Pues no deberías. Vale. Bueno, ¿y este mes qué tal? ¿De qué? ¿Qué tal de qué? Del peso. Guay, 9 kilos menos. Perfecto. ¿Cómo compramos? Que significa cuánto tiempo tenemos para comprar. Está calculado a qué velocidad media andamos, cuánto es la longitud de nuestros pasos, cuánto tiempo medio dedicamos para la compra, de qué sitio a qué sitio nos movemos. Eso hace que en media, por cada categoría de productos, tomemos la decisión entre 3 y 5 segundos. Carlos Carrión, especialista en marketing de productos de alimentación, sabe hasta qué punto el mercado está preparado para atrapar la voluntad del consumidor. Las empresas compiten para que un alimento se vuelva irresistible. Además de la inversión en publicidad y envases, pagan por un sitio preferente en el expositor. ¿Otro día? ¿La has cogido otro día? Vale. No todos saben rechazar la tentación. La familia de Sonia ha pedido a los vecinos del barrio que no le den de comer nada que la engorde. Está muy bueno, tía. Está muy buenísimo. Además, pero si lo cogemos así... ese de aquí por arriba y tal. Mientras medio mundo se muere de hambre, en el otro medio se empieza a entender que el exceso también mata. Por eso algunos médicos han decidido empezar de cero, enseñar a comer a sus pacientes. Ese tipo de obesidad nos va a predecir que hay mayor riesgo de una diabetes no insulinodependiente, de una cardiopatía, de una cualquier problema respiratorio, etc. ¿Lo de la diabetes qué? Después de 2 años de convivencia, no solo Sonia está enferma. Debido a la mala alimentación, José Luis padece ahora diabetes.
O sea, por comer las pizzas, las hamburguesas, mucha comida basura. La hipertensión, los infartos, el cáncer, la diabetes son las principales causas de muerte en los países desarrollados y están estrechamente relacionadas con el nivel de vida y la dieta. 3 millones de españoles son diabéticos, una enfermedad más frecuente entre los sectores con mayores ingresos, mientras que la obesidad se ceba en las clases más pobres. Andalucía y Murcia son las comunidades con mayor número de obesos, con un 18%, seguidas por Galicia, el 17%, Valencia, un 16%, y Madrid, un 11%. La publicidad consigue que muchos consumidores vayan al supermercado con el producto ya comprado en la cabeza. El objetivo es fidelizar la compra desde la infancia. El niño de hoy, mañana será un consumidor. El marketing de alimentos infantiles utiliza mascotas o premios para incitar al consumo del producto más allá de las características propias del alimento. Hay niños que no pueden esperar ni para comer, ¿no? Entonces, es esta especie de ser insaciables, ¿no? Entonces, nuestra sociedad resulta que para los insaciables nos oferta muchísimas cosas, porque continuamente hay algo que uno puede estar tomando, que además genera esta respuesta rápida por las características que tiene el alimento que se ingiere, que lo que hace es todavía favorecer más esta conducta, ¿no? En España, hace 5 años, había pocos centros sanitarios especializados en los trastornos de la conducta alimentaria infantil. El Hospital del Niño Jesús de Madrid era uno de ellos. Hoy, tan solo en esta comunidad, son 6 los centros hospitalarios que atienden a este tipo de enfermos. Los médicos consideran que la bulimia, la anorexia y la obesidad son también enfermedades psiquiátricas, consecuencia de los nuevos hábitos de vida. Ansiedad, es ansiedad lo que tengo. ¿Sabes? Que es todo de cabeza, ¿no? Que como sin hambre. ¿Lo entiendes? Ese es el problema. Existen otras patologías aparentemente no relacionadas con la alimentación que se cobran cada vez más víctimas: las alergias. Se calcula que hacia la mitad del siglo XXI afectará a más del 50% de la población. Es el caso de Elizabeth, 17 años con la amenaza de la asfixia. Jugar, correr, han sido retos superados gracias a la medicación. Los médicos le diagnosticaron un asma crónica. Ahora ha descubierto que su problema es una intolerancia a la lactosa que ha ido debilitando su sistema inmunológico. Solo su madre recuerda que hubo un tiempo en que Elizabeth era una niña sin problemas. Nació sana, pero ya suponemos que con el cambio de alimentación, al empezar a introducir los lácteos, empezaron sus problemas. Y que primero se manifestaron con problemas de piel y finalmente con un asma bronquial. Y ella se ha acostumbrado a vivir con eso, porque toda su vida ha sido asmática, toda la vida que ella recuerda, ¿no? Elizabeth acude a la consulta del doctor Santos Martín. En 48 horas, tras un cambio radical de dieta, ha conseguido por fin respirar sin problemas y dejar la medicación. Como lo has visto, Elizabeth, el problema no es tanto como tú pensabas, un problema de ácaros. El problema fundamental reside en tu intestino. Es un problema de respuesta inmunitaria alterada desde el intestino. Los lácteos son como Dios. Están en el cielo, en la tierra y en todas las partes. Con lo cual tienes que tener mucho cuidado porque estás tomando más lactosa de la que tú te imaginas. Piensa que prácticamente todas las salsas industriales llevarán lactosa. Todo lo que es bollería, pastelería, confitería. Piensa que en la mayoría de las conservas, los productos elaborados químicamente, vamos a encontrar lactosa o algún derivado lácteo.
todo el embutido. Elizabeth ha descubierto de golpe que las salchichas, pizzas, salsas no son lo que parecen. También llevan lactosa. En su caso, un error puede ser fatal. Desde que ha cambiado su dieta, el broncodilatador ha pasado a la historia. Buah, mi vida sin inhalador, perfecto. Simplemente no hay más. Porque entonces quiere decir que ya no tengo asma. Y con eso ya me vale. La Organización Mundial de la Salud ha adaptado la pirámide dietética a los nuevos descubrimientos científicos. Hace 15 años se recomendaba comer más huevos, más carne, más lácteos. Ahora sitúa en la base de la alimentación los cereales integrales, mientras considera que las proteínas de origen animal deben ser alimentos ocasionales. No seguir estas recomendaciones supone el riesgo de desarrollar enfermedades que pueden ser mortales. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la OMS y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer afirman que la dieta y las enfermedades degenerativas están estrechamente vinculadas. Expertos de la Conferencia Europea de Nutrición y Cáncer consideran que el excesivo consumo de proteína animal puede estar vinculado con el riesgo de padecer cáncer. Quien fue un muchacho ganadero preocupado por multiplicar la cantidad de leche que daban sus vacas, es hoy uno de los nutricionistas con mayor prestigio en Estados Unidos y uno de los científicos cuyos descubrimientos han sido determinantes para entender qué ocurre cuando una dieta está saturada de proteínas animales. En particular, la proteína que estudiamos con mayor profundidad fue la caseína, que se encuentra en un 87% en la leche de vaca. Lo que descubrimos después de 20 años de investigación fue que la caseína es un factor promotor del cáncer de gran importancia. De hecho, creo que es el más importante promotor del cáncer de los que se conocen. Aunque debo decir que este efecto no es solamente de la caseína, sino que claramente lo es de la proteína de origen animal en general. El equipo dirigido por Campbell, tras un largo estudio de campo, reparó en que en China el riesgo de padecer cáncer es muy inferior al de Occidente. La razón, según Campbell, es que tradicionalmente en aquel país no se consumen tantos lácteos y la ingesta de proteínas de origen animal es baja. Este descubrimiento influyó en el cambio en las recomendaciones nutricionales que también ha recogido la Organización Mundial de la Salud. Fue el primer paso de una línea de investigación que ya está ofreciendo resultados impactantes y polémicos. Sabemos que la proteína animal aumenta una hormona recientemente descubierta que se llama factor crecimiento de insulina. Es una hormona que estimula el ratio de crecimiento y también el ratio de crecimiento del cáncer en particular. Así que si consumimos proteína animal en exceso, alimentos basados en proteína animal, esa hormona empieza a aumentar. Y eso puede llevar a un aumento de las posibilidades de contraer cáncer. Esa hormona puede ser medida en la sangre. Se trata de la misma relación que hay entre el colesterol y las enfermedades coronarias. Hace más de 20 años murieron en España más de 1.000 personas víctimas de un síndrome tóxico que se relacionó con el consumo de aceite de colza desnaturalizado. Hoy, 25.000 personas siguen sufriendo las secuelas crónicas de esta enfermedad. En los últimos años han sido noticia otros escándalos alimentarios. Dioxinas en los pollos, fiebre aftosa en las ovejas, la peste porcina, el benzopireno en el aceite de orujo y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, más conocida como de las vacas locas.
Presionados por los ritmos de producción y las leyes del mercado, los ganaderos dieron de comer a sus vacas piensos hechos con harinas de origen animal. Estamos en una situación de incertidumbre, ¿no? El de las vacas locas es un caso realmente interesante, como se ha arrastrado por toda Europa ya 7-8 años, con ministro tras ministro negando que esto fuera importante, ¿no? Hasta que la gente dijo, bueno, basta, hacemos huelga de comprar carne de vaca y así a ver si aprenden, ¿no? Entre otras alternativas, los consumidores han buscado el aporte de proteínas en el mar, pero el 70% de los caladeros están ya sobreexplotados. Según la FAO, hacia el año 2015, la mitad del pescado que se consumirá en el mundo será de piscifactoría. En España se cultivan anualmente 300.000 toneladas de moluscos, crustáceos y peces en granjas. Pero los peces también son lo que comen. Los peces en cautividad comen una serie de productos secos. Cuando son pequeños, acaban de salir de su fase larvaria, que comen pequeños animales vivos, empiezan a tomar este tipo de pienso, de granulometría muy fina, se llama pienso de destete. Luego van pasando por piensos de granulometría mayor, contiene harina de pescado, que es la parte más importante, aceite de pescado, hemoderivados, es decir, derivados procedentes de sangres, harinas de subproductos avícolas, normalmente residuos de plumas. Según este equipo de biólogos, esta alimentación suele provocar que una dorada criada en piscifactoría presente abrasiones en el intestino por comer pienso seco, además de cambios evidentes en su aspecto exterior. No es casualidad que la dorada que llega al mercado pese entre 400 y 600 gramos. Es el tamaño que más se compra. Los animales salvajes tienen una coloración muy, muy viva, muy evidente, también en la mancha que tienen entre los ojos, mientras que podemos encontrar una diferencia significativa en una dorada criada en piscifactoría, su coloración es mucho menos intensa, en ocasiones esta franja incluso no es dorada, sino que es pálida o incluso no tiene este color característico. Necesito plato pequeño, por favor. Según un estudio de la Universidad de Edimburgo, el 73% de las nuevas enfermedades tiene su origen en los animales y se transmite a través de la cadena alimentaria. Por eso hay quienes han optado por no consumir ni pescado ni carne. Chorizos de tofu, un derivado de la soja, hamburguesas de mijo, salchichas de seitán, que proviene del gluten de trigo. Sus fabricantes aseguran que todos sus ingredientes son de cultivo ecológico, sin aditivos u otras sustancias, y que su materia prima son cereales y legumbres. En estos momentos de la crisis alimentaria sí que hemos notado en la producción y en las ventas un pico casi casi exponencial, ¿no? De manera que hemos triplicado y casi incluso cuadruplicado nuestras ventas, ¿no? La introducción de nuevos hábitos de consumo está removiendo los cimientos de la industria alimentaria. En los pastos de un valle de Gerona, el ganadero Emili Domènech ha encontrado una fórmula para financiar su ganadería ecológica. Padrinos para sus vacas. Cada padrino adelanta por su vaca 1.500 euros que Emili va devolviendo en leche, yogures y quesos. Esta es de un matrimonio de Gerona. Ella es maestra universitaria de Gerona, tienen dos hijos. Todas las vacas que hay aquí tienen un nombre,
Ahora hay 26 con los de arriba, entre grandes y pequeñas. Te pone el nombre, esta se llama la jefa. Y luego yo con este dinero, pues invierto en la instalación, en la sala de ordeño, en el tanque de leche, en el remolque Gel, voy haciendo mis arreglillos. Para mantener a flote una granja en la que solo se usan piensos fabricados con productos naturales, Emily y Monse, su mujer, crean un vínculo entre vacas y clientes. Les informan periódicamente de su estado de salud, les envían una foto a casa e incluso celebran con ellos el Día de los Padrinos. Todo vale con tal de garantizar el origen de la leche, los quesos y los yogures que consumen. Está, su padrino se llama Martí. Le ha puesto Martina. En ciertos sectores de la sociedad se está gestando una nueva revolución, la alimentaria. Crudistas, vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, macrobióticos, todos se van haciendo un hueco. Estados Unidos se ha convertido en el centro de esta nueva mentalidad y de una nueva industria. Presnera, F as in Frank, R E S N E, D as in David, A. First name is Carlos, C-A-R-L-O-S. Carlos Fresneda trabaja en Nueva York como corresponsal de un periódico. Hace años padeció anorexia. Yo llegué a pesar, recuerdo, 38 kilos. A mí me dio por dejar de comer. En principio eliminando cierto tipo de alimentos, empezando por la carne, era una cosa que me daba absolutamente repelús. No podía. O sea, yo me la escondía, me ponía el plato delante de carne y me las apañaba casi como un malabarista para hacer desaparecer el plato sin que nadie se diera cuenta de que me lo estaba guardando en el bolsillo. Para él y su mujer, Isabel Carrasco, la comida se ha convertido en la base de una nueva forma de vivir. Por eso se encuentran tan a gusto en Nueva York. Esta ciudad les permite vivir sus nuevos hábitos de alimentación con más facilidad que en España. Hay mucha infraestructura alrededor de toda esta historia. Entonces es fácil tomar clases de cocina, tienes cantidad de tiendas con todos los ingredientes que necesitas, tienes el mercado de granjeros, entonces eso es fácil. En ese sentido es fácil porque tienes una infraestructura que te apoya. El negocio de los productos orgánicos movió en el año 2000 25 billones de euros en todo el planeta. España es el cuarto país de Europa en producción biológica, aunque el 85% se exporta. Sin embargo, la demanda está aumentando espectacularmente, con un crecimiento anual de un 40%. Cada vez son más los restaurantes y tiendas que ofrecen estos productos. La Unión Europea, la Administración Española y la misma industria alimentaria tratan de devolver la confianza a los ciudadanos. Los consumidores están exigiendo más información que garantice su seguridad alimentaria y una mejor calidad de vida. Si vas más allá de las proteínas, de los carbohidratos, de las vitaminas, llegas a la energía de la comida, que es en realidad lo que importa. Realmente somos lo que comemos, o lo que comemos será lo que yo soy. Si como bien, si como una alimentación que mi cuerpo la asimila, yo estaré bien. Si como una alimentación que mi cuerpo no está asimilando, tendré problemas permanentemente. El pueblo es como come o come como es. No hago más que repetir siempre eso. Comer es algo más que una necesidad. Es un placer que día a día conquistan los consumidores cuando eligen lo que comen.
Gracias.